Bueno, bienvenidos a la Boquete Session número 2. Hoy estamos presentando a Renato y a Cristian, miembros de Reicando, que están en la unidad número 6 de Punta Rieles. Bueno, bienvenidos a los dos. Muchas gracias. Por favor. Bueno, la idea de hoy es conocerlos un poco, así que si quieren cuéntenme de dónde son, cuántos años tienen. Bueno, mi nombre es Renato Fredes, tengo 28 años, soy de Río Negro, Fray Bento. Y estoy en el tema de los tambores de los 12 años. Bien, buenísimo. Yo soy Cristian, soy acá en Montevideo, barrio Marconi. Me gusta la música de muy chiquito. Bien, buenísimo. Cuéntenme eso, ¿cómo arrancó su relación con la música? Yo, por ejemplo, con amigos en el barrio, nos juntábamos con las tarrinas de 20 litros de pintura. Lo dábamos vuelta y salíamos por el barrio recolectando plata y después hacíamos una comida. Tremendo. Y ahí arrancamos. Cuando quisimos acordar, habíamos armado una comparsa. Yo le daba vuelta los platos a mamá, las tapas. En el barrio J3. Buenísimo. Agarraba los caños PVC, le ponías una bolsa a presión y corte. Y sonaba como un bombo. O con las placas de. Amén. ¿Viste las placas de yeso? Si no, ¿no con se enojaba tu madre? Las dos tapas, las ollas esas de chapa, ¿viste? Sí, sí, sí. Estaba de mal. No, tremendo, tremendo. Bueno, cuéntenme qué tipo de música tocan y por qué eligieron el candombe, ¿no? Sí, nosotros tocamos el candombe. En el candombe tenés tres tipos de toque. Tenés zancina, cuarén y cordón. Bien. Nosotros prácticamente, ahora que estamos haciendo función con Facundo, estamos tocando más o menos cuarén. Vamos a hacer un regate. Sí, vamos a hacer un regate. Y se consiste en chico, repique y piano. Para formar una cuerda tenés que tener tres tambores o más. Y está. Y nosotros estamos. Yo llevo 2 años ahí en Unidad Punta de Rieles, Unidad 6. ¿Y desde que entraste estás? Desde que entré fue enseguida. Escuché tambores, estaba en barraca ingreso, escuché tambores y dije, ah, qué bueno, hay tambores acá. Y enseguida fui al rumbo de los tambores. Claro, lo que nos llamó fue la música, la melodía. ¿Y tú también hace cuánto que estás? Yo en los tambores, 2 años también. Bueno, buenísimo. Estando en la cárcel, ¿no? Claro. Pero la música viene cuando uno era chico ya. Bueno, espectacular. Cuéntenme cómo es el proceso de creación de las piezas musicales. ¿Las eligen ustedes? ¿Ustedes hacen los arreglos? ¿Cómo funciona? Nosotros, por ejemplo, ahora con Facundo, él compositó una canción y nosotros fuimos poniendo detalles con los tambores, fuimos arreglando detalles a la canción de él. Espectacular. Claro, nosotros no somos creadores de la misma música. Nosotros escuchamos una música y tratamos de mejorarla. Ahí va. Hacemos un par de melodías más, un corte que otro y ahí va quedando. Bien. Bueno, cuéntenme ahora cómo organizan sus prácticas dentro de la cárcel, porque no debe ser fácil, ¿no? ¿Qué desafíos se enfrentan al practicar música en este entorno? Mira, desafío ninguno. Nosotros tenemos los días fijos, lunes, martes, jueves y viernes. Ay, qué prolijos. Son 3 horas o dos. Dos horas, sí. El único desafío que puede haber es que uno se esté enfermo, que no pueda ir, que se le complique, que trabajan en la cocina y otras cosas más. Pero tratamos de hacerse el tiempo. Nos abrimos la puerta entre todos. Claro. ¿Cuántos son? Uy, ahora somos 4, creo. No, éramos como 9 antes. Sí, ahora somos como 6. Lo que pasa es que se fueron en libertad. Claro. Y viene entrando gente nueva y saliendo y estamos ahí. ¿Y la cuerda de tambores hay alguien que la dirija? En este momento no. En este momento estamos todos cinchando para el mismo lado. Así que todos aportan. Sí, claro. Un granito. Obviamente que uno siempre está más por arriba de otro porque está llevando un tiempo más. Claro. Pero nos ayudamos entre todos igual. Sí. ¿Y la cuerda de ustedes tiene algún nombre? Sí. ¿Sí? ¿Cuál es? Reicando. ¿Reicando? Abreviado candombe. ¿Y cómo surge? ¿Quién se lo puso? Una vez nos pusimos en un grupo ahí a tirar nombre al azar, bien, sacando nombre de todos lados. Todo el día. Sí. Toda la semana, tuvimos como dos semanas. Sí. Y agarré y estaba en la celda yo, agarré una maqueta. Al principio le íbamos a poner ni fu ni fa. Me gusta igual. Sí, pero no se relacionaba con el candón. Reicando está buenísimo. Sí, hasta que Cristian estaba en la celda, hice una maqueta ahí con las letras buenas. Puse Rey Candombe era. Pero como para no decir toda la palabra entera, puse Reicando. No, así que tremendo. Lo tiramos a la pista, dijeron que sí. Y quedó. Así que lo elegiste al tú. Al otro día sí. Sí, los tambores, el bolo pintadito y todas esas cosas, pero estaban todos deshechos.
Así que ustedes también colaboración estuvieron. que nos dieron fue Soledad y Pablo, que Oh, nos dieron las tremendo. pinturas, gastaron de su bolsillo, ¿no? Mirá, Y una tal, pintura. nosotros pintamos. Cuéntenme, Igual ¿qué? el Decime. de las dos diseños y las Sí. coronas y eso lo hizo otro compañero de nosotros que se llama Rubén, perdón. Rubén, bueno, le Rubén. mandamos un beso a Rubén. Un Un besito. saludo. Ahí está ahí, Rubén. La recepción de su música por parte de otros internos y el personal de la cárcel. Ha sido bueno. ¿Ha sido buena? Sí, ha sido muy bueno. ¿No les costó que les dieran su tiempo para No, por ensayar? ejemplo, Soledad, que es la subdirectora de la unidad, Sí. es la que más nos tiró para Qué adelante, nos abrió las bueno, puertas. tremendo. Junto con La Pablo que más Nalerio. se movió, la que no ha dado nada, con Pablo Nalerio, que es el. ¿Cómo está? Sí, Que está en abordaje ahí. sí, encargado Bien, ahí. ¿no? Que no ha donado lonja, se ha movido a ir a buscar lonja en otros lados. Cosa que los que estaban antes no hacían. Claro. Y igual los tambores los tienen desde hace años, ¿no? Sí. Sí, ha Del quedado de que 2015 más o menos, que ha fue una quedado de gente de donación. atrás que ha estado privada de libertad y se ha ido en libertad, ¿no? Y Claro. está, y ha Y los quedado. van dejando. Sí, nosotros lo vamos reparando y está, y ahí lo vamos llevando. Un éxito. Bueno, cuéntenme, ¿qué le dirían a otros privados de libertad a otros privados que quieran comenzar en la En música? malas palabras, que se tiren al Que se agua. tire al agua. De una. Sí, Aparte es lindo, al que le gusta, Más a decir que cuando escuchás un poco candombe no se te mueve el cuerpo Por solo. supuesto, por supuesto. Lo llevamos la sangre ya. Ya nos gusta el relajo, al uruguayo le gusta el relajo. Así que se tiren al agua, que ustedes están ahí, ustedes están apoyando y Sí, suman el que al quiera. último, Y si no sabe aunque, nada, que se ponga un flotador, pero. claro, eso te iba a decir, si yo En no sé nada, conjunto todo sale. si no saben, igual se pueden Es sumar, práctica, es sí, práctica. claro. Tenés que estar continuamente practicando Mucho y. oído también te lleva. Claro, porque Cristian, tú no sabías cuando Constancia. empezaste. Constancia también. Sí, sabía. Ah, ¿ya habías Sí. arrancado? Claro, pero no tenías tambores, no No tenías una tenía cuerda. la noción que tengo ahora, que le Claro. agarré un poco más el toque. Porque no Claro. te así soy, uff, el mejor porque he llevado reto de él como de otro. Claro. Pero todo para bien, ¿no? Para mejorar cada día más. Bueno, buenísimo. Cuéntenme ahora cómo ven su futuro en la música. ¿Se Yo, por ven? ejemplo, yo antes de caer preso, estuve formando una comparsa con mis compañeros
Y tal, y si después que salga acá, en sí no sé si voy a volver o sí, pero estoy con la cabeza de volver a una comparsa. Sí, de formar una comparsa con mi compañero. Yo tengo ahí para ir a un par de comparsas para integrarme y que me dijeron para ir, pero vamos a ver qué pasa. ¿Y algún artista con el que le gustaría colaborar, con Rada, por ejemplo, con alguien que tengan en mente que... Yo con Rada toqué ¿Sí? una vez en Freivento. Ah, sí. Sí, con Pa, Rada tocamos. tremendo. Sí. ¿Y por qué tocaste? ¿En qué situación? En sí fue, estuve en un evento y tal, nosotros estábamos, asistíamos con la comparsa a la Yangó, que es Freivento, el barrio J3. Asistimos y él justo también estaba en el evento y tal, y hicimos una cuerda para él y él cantó. Buenísimo. Cuéntenme, ¿creen que la música los ayuda en la rehabilitación? A mí sí. A un Disculpa violín. que te corte acá No, rato, no, pero no. a mí la música me gusta. ¿Sí? Paso cantando, se pasan quejando. Me No, gusta no mucho la creo. plena, lo que es cumbia. Todo lo que sea música me gusta, menos el rock, que no tengo nada contra el rock, pero es muy diabólico. A Y me mí, por gusta. ejemplo, a mí me saca para la calle. Ir a tocar el tambor es como que si estuviera al libre, Claro. como quien dice. Nosotros, por ejemplo, cuando estamos tocando ahí, nos sentimos que estamos en Cuaraín. Sur, zona sur y Palermo, allá entre medio de todos los negros, mete plata. No, tremendo. Así que para ustedes, nada, los ayuda en la rehabilitación, Claro que sí. en pensar en salir y en tener como algo para dar Una y base, mejor una dicho. base, claro. Cuéntenme qué mensajes les gustaría transmitir o que transmiten a través de su música. ¿Qué mensaje? Sí. Y primero que nada, que todo se puede. Todas las metas que uno se las proponga, las va a lograr. Siempre hay tropiezos, hay baches en el camino, pero si uno mismo no se levanta, no lo va a No lo va a lograr. hacer nadie, obvio. Nada, es lo mismo Y bueno, claro, que que sigan adelante que hay y que que si salir les gusta adelante. la música, que no esperen opinión de Que nadie, que le se demos más. tiren. Bien, bien, buenísimo. Por más que Que se salga mal. pongan a agarrar las riendas y vayan hasta ahí. Claro. El galope, mami. ¿Sí? Bueno, les agradezco a los dos. Muchísimas gracias por No, haber muchísimas venido. gracias a vos por prestarnos el oído. Por Muchas favor, gracias. por Y la favor. invitación. Amable, muy lindo lugar. Ay, bueno, me alegro, me alegro. La verdad que sí, se hizo terrible movida para poder lograr todo esto, así que me alegro que estén Muchas bien y gracias a que toda la gente que está eran sus atrás de llamadas. cámara Sí, la por el verdad que sí. trabajo. No te voy a negar, tengo unos nervios de Ah, punta, sí. pero Saludo al Pony. No se nota, no se Pony, nota. nos dejaste tirado, Pony. No, un saludo para toda la Barraca No. 6 ahí. Pobre Toda la Pony ciudad. que está con tendinitis. Bueno, le mandamos un beso gigante. No, gracias, nos No, vemos. gracias a ti. Qué nivel, loco. Qué nivel. Y no tienen principio, van por beneficio. Ando desquiciado, pegado, ya estuve en TikTok. Sueno tu ruido sin problema, caigo todo lo pariflama. Pegándole plan, aunque no siempre tengan marihuana y llama. Solo para controlarme, no entiende que con la música quiero casarme. Desde lunes a jueves puedo ser su nene. Viernes, sábado, domingo, otra vez pilo, mueve mi longa. Que llego a mi ciudad con un sabor brutal. Haciendo puede hacer que no critica, formamos la clan de lleno de turrita y se pica, ese ritmo me solicita y qué linda está la maldita, puro talento pa' que las solteras alboroten, para las casas de acá novios de una lo boten, pásame ese trago los fines de gira, me llevo una Harley curtiendo un conjunto Adidas, me gusta la joda, me gusta la birra, no me juzguen porque me guste María, acompañado de una fría, tengo este flow, no hay quien me lo guaye, así que calle. Que estamos bien frescos, un estilo natural volviéndose perfecto. Te apuesto que te gusta, mala fama, buena conducta. Esto no es Brasil, es Uruguay, quien se reporta. Corta, cámara y acción, no perdemos el norte. Más que diversión, esto es por deporte. Ey, ey, esto es por deporte. Milonga que llegó a mi ciudad. Milonga que llegó a mi ciudad.
que